Los contenedores subterráneos lucen desde hace semanas una nota en la que se anuncia que se encuentran fuera de servicio. Desde el Grupo Municipal del Partido Popular denuncian que la consecuencia es la falta de mantenimiento. El defecto o precintado ten un claro motivo, que é que o Departamento de Riscos Laborais exixiu taxantemente o precinto de estas instalacións. Debido, claro está, e repito unha vez máis, a falla de mantemento, por o risco que supón a manipulación dos mecanismos por parte dos operarios á hora de baleiralos. La solución, según los populares, tendría un coste de 150.000 euros. En la ciudad existen un total de 82 contenedores subterráneos distribuidos en 46 islas. La mayor parte de los mismos fueron instalados en el año 2003.